Bien, pues ya tenemos al invitado. Probablemente usted escuchó el audio antes de presentarlo. Ya está hablando acá en el interior. Se trata de la primera mayoría de la comuna de Puerto Montt. Nos referimos a Tito Ulloa, Héctor Ulloa, más conocido como Tito Ulloa. ¿No se va a cambiar el nombre? No, todavía no. Porque todavía hay algunos no. Que en la papeleta se han cambiado. José Out, Pepe José Out. José Out es Pepe Out. Exactamente. Porque todo el mundo lo conocía como Pepe. Héctor Tito Ulloa puede ser Tito Ulloa en su momento. Por eso se lo pregunto, porque los analistas electorales lo hacen. Edwards, diputado por la Araucanía, el rojo Edwards, se puso rojo, se cambió el nombre. Sí, puede ser. Una buena idea, asesoría gratis. Bueno, 2.800 votos, 7,3% la primera mayoría en la comuna de Puerto Montt, representante del PPD, hombre que ya estaba en el Consejo. Recordemos que de los 10 concejales de la capital de la región de Los Lagos, 5 son nuevos, 5 se mantienen. Y el que se mantiene y que lidera en esta ocasión las preferencias es justamente Héctor Ulloa. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué le pareció esta elección, primero que todo? Gracias a ti, Juan Osvaldo. No, en primer lugar, aprovecho de saludar a ti, a tu equipo, felicitarte por el tremendo trabajo de la jornada del 23, y además aprovechar las cámaras para en el fondo agradecer a muchas familias, amigos, cercanos, gente que fue a nuestra oficina durante 4 años y que de alguna manera tomó como suya la campaña, agradeció el trabajo que hemos realizado, y finalmente ese agradecimiento se tradujo en voto y finalmente se tradujo en que yo obtuviera un muy buen primer lugar y que ella obtenía una mayor votación que la que incluso tuve hace 4 años atrás. Así que yo creo que esto es fruto del trabajo, de una pega bien hecha. Y de varios factores, creo yo, que bueno, que todavía hay que analizar, pero que obviamente me tiene muy contento. Uh-huh. ¿Era la aspiración ser la primera mayoría? Sí, naturalmente era la aspiración ser primera mayoría. Creo que teníamos una chance, una oportunidad de alcanzar una buena votación, y afortunadamente lo logramos, pero ese logro, Juan Osvaldo, yo siento que no es gratuito. O sea, nuestra campaña fue muy austera de este punto de vista, hoy día, no en comparación a 4 años atrás. Trabajamos más desde el punto de vista de la publicidad, trabajamos solamente con una tarjeta de abogado y concejal y el número de la papeleta y el WhatsApp, que prácticamente todo el mundo lo tiene y con el cual hoy día me sirve para comunicarme. Si en el fondo hoy día, en vez de hacer puerta a puerta tradicional, el puerta a puerta prácticamente hoy día para mí fue virtual. Todo el mundo se comunica conmigo y hacemos el mismo contacto. Uh-huh. 2.800 votos. Así es. ¿Mayoría mesas de mujeres? Mayoría mesas de mujeres, sí, porque finalmente yo siento que la mayoría de las mujeres participan en organizaciones, participan en comités de vivienda. No es casual que la mayoría de estas organizaciones que te digo yo estén conformadas por mujeres. Y finalmente es el contacto que uno tiene diariamente el que permite llegar a un mayor conocimiento y por tanto una consecuencia natural. Varios rostros nuevos, 5 en el consejo. ¿Qué le parece los nuevos concejales, este consejo que comenzará ya a funcionar en diciembre? Me parece en general que es un tremendo aporte las personas nuevas que llegaron. Algunas las conozco, por ejemplo Rodrigo, lo conozco, colega. Rodrigo Warren, colega, empresario, y creo que debería ser un tremendo aporte para el consejo municipal. Lo mismo que Fernando Orellana, del cual obviamente tengo la mejor opinión, persona de la ciudad, profesional también. Yo siento que hay una buena mixtura, además, en temas de visión, exactamente, en un tema de visión de comuna, porque el aporte que pueden hacer ellos en el Consejo Municipal desde el ámbito de lo privado hacia lo público me parece que igual o tan relevante como la juventud que ellos tienen. Uh-huh. Que yo la tengo también, Juan Osvaldo. No, la juventud no es patrimonio solamente de ellos. ¿Ah? Pero yo creo que depende de cómo establezcamos la juventud. Ese es un concepto relativo. Pero yo creo que entre todos, obviamente, podemos hacer un mayor aporte del que se ha hecho hasta el día de hoy. Y eso, obviamente, me tiene muy contento y debería tener contento también al alcalde. Ahora, eso es lo general y lo particular. Ahora, la situación de Puerto Montt está dentro de las ciudades que tuvo más alta abstención, de las ciudades capitales regionales, de las ciudades más metropolitanas. Sí. ¿Le preocupa eso desde el punto de vista que usted está en el ejercicio público y político ya hace un buen rato? Y aquí hay un castigo, sin duda, a el mundo político, a los políticos, a la política tradicional, porque aquí mucha gente, los padrones crecieron, pero la votación fue inferior en términos de cantidad.
Sí, me preocupa, pero no me puedo hacer cargo desde el trabajo que uno realiza, desde el punto de vista que no me puedo hacer cargo del 76% que no fue a votar. En términos reales, yo tengo que hacerme cargo de cómo cautivo a la gente que sí me va a votar. Esa es mi primera tarea. Uh-huh. Obviamente, eso no quita que yo tenga una visión particular respecto de la alta abstención. Esta alta abstención se dio fundamentalmente en comunas metropolitanas más grandes, en comunas más pequeñas, con mayor ruralidad, donde existe mayor cantidad de adulto mayor, esa tasa de abstención no se dio. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Que obviamente el descrédito, entre comillas, ¿por qué se produce entonces el descrédito solamente en las comunas más grandes y ese descrédito no se da tanto en las comunas chicas? A veces uno no tiene que creer tanto en el descrédito, que sí existe naturalmente, pero como causa. Yo siento que, o tengo la convicción de que, ¿por qué se produce mayor participación en comunas chicas que en comunas grandes? Algunos dicen el descrédito no puede darse menos ahí y en la metropolitana sí darse. ¿Qué es lo que pienso yo? Tengo la premisa de que en las comunas chicas la gente entiende que se juega más en una elección municipal y que en una comuna grande hay mucha gente que tiende a pensar que se juega menos. ¿Por qué se produce ese fenómeno? La pregunta en el fondo que puede pensar una persona el día domingo que pasó es: si yo voto por Gervoy Paredes, si yo voto por Pedro Sandoval, si yo voto por Pepe Segura, ¿Puerto Montt cambia realmente? Yo creo que esa es la pregunta, ¿eh? Yo a veces tiendo a pensar que es la respuesta, está quizá una de las conclusiones que a lo mejor hay que sacar. Si realmente, en el fondo, cuando nosotros exponemos nuestra idea, nuestra propuesta, realmente le estamos entregando una visión de ciudad a alguien que lo motive realmente a decir, sí, realmente esto me mueve, realmente si yo voto por algo... Eso llevaría a pensar que hay escasez de propuestas, que los candidatos prácticamente son lo mismo y que por ende la gente no se motiva básicamente por las personas que están ahí postulándose a los cargos. Yo cuando tú me preguntas, yo trato de salir de lo políticamente correcto. Yo trato, por eso es que te planteo esta, porque yo te puedo decir, sí, el descrédito, la política, la abstención se debe que en realidad la clase política está muy desprestigiada. No quito eso. Pero tiendo a pensar también en dos factores importantes, que la gente tiene que sentirse cautivada, sentirse motivada. Y cuando tú te motivas, cuando sientes que te estás jugando algo importante, eso en primer lugar. Y yo siento que a veces, a nivel nacional, no lo quiero poner acá. Sí, correcto. ¿Me entiendes? No lo quiero poner el ojo acá. Yo creo que es un fenómeno nacional, que a veces las propuestas son muy parecidas. Eso en primer lugar. Y lo segundo, creo yo, que no hay que olvidar que el padrón electoral y la forma en que hoy día ejercemos el voto. Te lo grafico de la siguiente manera. Puerto Montt, Chile, nuestro país, está en condiciones de mejorar nuestro sistema de acceder a que una persona vaya a votar en Chile. Una persona de Tenglo tiene que cruzar en bote, tiene que buscar locomoción, tiene que tener 1.500 pesos. De ahí tiene que buscar una locomoción que lo lleve a Lerce. Llega a la Quimul Lagual de Lerce y a lo mejor el compadre de la Quimul Lagual le dice: no, usted vota en la colina. Hoy día, la pregunta es: ¿hoy día podemos ofrecerle a esa persona un mecanismo mejor? Otro ejemplo. Tú lo viste. Perdón, que se dio. Nosotros conversamos durante la transmisión que hicimos el domingo con varias personas que llegaron a Puerto Montt y que estaban o tenían que votar en chamisa. Sí, pero y un huelmo. Y claro, y que estaban exactamente. Entonces, totalmente extraviadas de por qué y el dónde y el cuándo. Un adulto mayor en silla de ruedas llega al liceo de hombre, al APA prácticamente, al segundo piso. Esas son las condiciones que estamos ofreciendo a una persona en un momento tan crítico desde el punto de vista de la participación. Estamos ofreciendo, creo yo, condiciones demasiado del siglo XX. Siento yo que es así. Uh-huh. Porque finalmente, ¿en quién consiste una elección? En pedirle la opinión a un ciudadano. La pregunta es, ¿este es el mejor sistema para pedirle hoy día una opinión? Tienes 80 y algo candidatos en una sábana que tienes que doblar de determinada manera, en que la gente a lo mejor que no tenga el tiempo suficiente está un poco nerviosa, un adulto mayor, a lo mejor le falla la visión, etcétera. Se produce casi un momento de tensión. Absolutamente. Eso, con eso me estás diciendo que deberíamos migrar a otras posibilidades como el voto electrónico. Absolutamente, porque Juan Osvaldo, si esto se trata de hoy día, de acuerdo a las condiciones tecnológicas del país, estamos en condiciones de ofrecerle un mejor sistema. Sí, eso es. ¿Por qué Venezuela lo tiene? ¿Me entiendes? ¿Por qué Estados Unidos lo tiene?
Hay otras legislaciones que sí la tienen. No son mayoría, obviamente. Uno tampoco puede mentir. Pero si estamos... Además, con el nivel de tecnologías que hay en Chile y el nivel de tecnologización de la gente. Aquí en Chile es de los países que más compra tecnología, sobre todo la gente joven. O sea, entonces, lo que aparece en Estados Unidos, al mes siguiente se está comprando en Chile sí o sí, digamos. Entonces, la pregunta es, ¿podemos ofrecer un sistema mejor? Yo creo que sí. Todo esto que te digo yo obviamente no quita la crítica que hay que hacer de fondo al tema político, si realmente la gente hace la pega que tiene que hacer, pero ofrezcamos un poquito de mejores condiciones. Claro, pero hay otro tema acá que hubo dos fenómenos sin duda en el país. Ajá. La alta abstención y la pérdida de municipios para la nueva mayoría, que aquí en la región de Los Lagos fueron 11 comunas que perdieron de las que tenían. Su presidente de su partido, el PPD, Claudio Yersún, en este mismo canal durante la jornada anterior, incluso dice que aquí tienen que hacer o dar un paso al costado. El intendente, los gobernadores y los servicios, porque hay debe haber una evaluación, dice él, y también debe haber una responsabilidad política por parte de quienes gobiernan. ¿Comparte esa opinión presidente? Yo tengo un matiz de diferencia con Claudio Yersún en el sentido de exigir responsabilidad. Yo creo que como actores políticos, aun cuando a mí lo personal me fue bien, también uno tiene que hacerse la autocrítica y no endosar responsabilidad al resto. El gobierno hará su responsabilidad, los partidos nos corresponde hacer nuestra propia responsabilidad. Yo siento que esto es un fenómeno nacional. Yo creo que endosarle la responsabilidad de un determinado resultado electoral al intendente de turno de esta región, de su equipo regional, de los seremi, me parece que es inadecuado. Me parece que sería echarle la culpa al empedrado. Yo creo que el fenómeno que de pérdida en general de alcaldías de la nueva mayoría a nivel nacional obedece a otro fenómeno. ¿A cuál? Obedece fundamentalmente a quizás no haber hecho un gobierno que escuche más a la gente, pero realmente tener un gobierno más en terreno, habernos equivocado menos, tener unidad en la nueva mayoría. Muchas de las comunas, por ejemplo, que en la región se perdieron por falta de primarias, ¿me entiendes? Bueno, Fidel Espinosa, diputado socialista, ¿sí? Que usted bien conoce, sí, claro, presidente del PS, Partido Socialista, sí. En la noche de la elección lo entrevistamos por lo mismo, y dijo, y él culpó o dio responsabilidades hacia justamente la no realización de primarias, y dijo también, esto se lo debemos agradecer al hijo de la presidenta, Andábalos. ¿Cree que esos son los fenómenos que podrían responder a esta situación? Yo creo que hay un poco de todo, uno no puede desconocer que la imagen presidencial ha decaído paulatinamente, producto del tema Dávalos, producto de un desorden en el gobierno, en fin, ¿no? es evidente. Pero echarle toda la culpa a la presidenta, me parece que es endosar solamente responsabilidades. Hacia aquí en el fondo es, no hemos hecho buenas propuestas, no hemos hecho primarias en las comunas donde eran necesarias primarias para dirimir realmente liderazgo. Y esa falta de primaria no ha hecho perder comunas importantes, como por ejemplo Castro en Chiloé, como el caso emblemático. Pero esa es una responsabilidad de los partidos, es una responsabilidad de los dirigentes de los propios partidos. Echarle la responsabilidad de este problema al gobierno me parece exagerado. Claro, Castro, Frutillar. Absolutamente. Entonces la pregunta es, ¿esa pérdida se debe a la responsabilidad del gobierno? No, me parece que ahí hubo mal manejo de los dirigentes y de los propios partidos políticos, y hagámonos cargo primero de eso. El gobierno yo creo que será cargo de lo suyo. Claro, y el PS en este caso queda solamente en la región de Los Lagos con Puerto Montt. Así es. El liderazgo de Gervoy Paredes hoy día, o a partir de diciembre, va a ser doble. Una como alcalde de la ciudad, pero también, me imagino yo, el Partido Socialista va a abrigar también allí un liderazgo, a propósito que es el único alcalde que van a tener en la región de Los Lagos y con un 50% de los votos. Sin duda que Gervoy Paredes, como alcalde reelecto con esta amplia mayoría, obviamente debería ejercer un rol mucho más importante que el que ejerció los primeros 4 años. ¿Usted es cercano o no es cercano a Gervoy Paredes? Yo soy... Sí, lo que pasa es que... Porque en este consejo que está terminando, sí, todo el mundo dice que usted es de los aliados cercanos a Gervoy Paredes. Lo que pasa es que una forma de decir las cosas o una forma de entender la política, pero en realidad yo soy cercano a las ideas o lejano a algunas otras. Si tú me preguntas, ¿tú eres cercano a Gervoy Paredes cuando tú aprobaste con tu voto el programa ASISTE, la recuperación de la arena Puerto Montt, la entrega de útiles escolares o el sello social que de alguna manera compartimos? Sin duda soy aliado. Cuando no comparto la no regulación de la edificación en altura en el borde costero, no soy aliado de Gervoy Paredes. Y eso han sido nuestras divisiones y nuestras concordancias. Y están en lo público. Nadie puede desconocer eso.
apoyo lo que a mí me parece correcto y no apoyo, y no lo apoyo muchas veces con fuerza, lo que a mí no me parece. De ahí a suponer que yo soy más o menos amigo, como si esto supusiera un tema de cercanía, de amistades, no me, aquí uno ejerce un rol. Y el rol mío es concejal y mi rol no es ser amigo o enemigo. ¿Pero es amigo del alcalde? Tengo un grado de cordialidad y de respeto por el cargo que ostenta, naturalmente. El alcalde de mi comuna, yo lo haría con cualquier alcalde. Yo tengo mucho respeto por la comuna y por su autoridad. No, una cosa es el respeto o la cordialidad y otra cosa es la amistad, digamos. Sí, no somos amigos con Gerboy Pared, pero tenemos un grado de cordialidad importante, de cercanía, que nos permite hablar las cosas directamente. Con la primera mayoría que obtuvo en esta elección, ¿quieres ser alcalde de Puerto Montt? Yo siempre he pensado en que algún día tengo que, creo yo, que alcanzar desafíos mayores. Uno no está en política para decir yo... Eso es políticamente correcto. Usted dijo que aquí no respondía Valdez, políticamente ya, correcto. Okay, Juan Osvaldo. ¿Quieres ser alcalde de Puerto Montt? Sin duda quiero ser alcalde de Puerto Montt. Sin duda. Con sin esta duda votación, siendo la primera mayoría, ¿ya está comenzando a mirar el siguiente periodo de la alcaldía de Puerto Montt? Yo quiero ser alcalde de Puerto Montt, pero para hacerlo tengo que tener apoyo, naturalmente. Pero eso es la consecuencia de algo. El tener apoyo significa que puedo tener una suficiente votación y apoyo político y social y ciudadano que me permita alcanzar eso. ¿Qué significa eso? Que eso es un fin en sí mismo, pero el instrumento va a ser el que tengo que trabajar. Yo tengo que trabajar justamente para eso. Tengo que trabajar más, trabajar mejor, atender más y mejor. Tengo que enarbolar ciertas causas, ciertas banderas importantes para la comuna, y de alguna manera eso, creo yo, va a ser la consecuencia para que mucha gente pueda apoyarme y realmente ellos sientan que yo puedo ser una alternativa real para ser alcalde de Puerto Montt. Pero primero es lo primero, primero es el trabajo, primero es el compromiso con nuestra ciudad, con mi ciudad, y eso se verá en su momento, pero no podemos colocar como yo quiero ser alcalde de Puerto Montt sin decirlo todos estos requisitos que tienen que darse previamente. Pero fundamentalmente es trabajo, y obviamente te lo concedo. Eso solamente en un 70-80% depende de mí, sin duda. Ahora, tomando en cuenta que usted participó, es concejal de Puerto Montt en la actualidad, ¿en qué quedó en deuda la actual administración? ¿Con los puertomontinos, con la ciudad? Yo creo que hay dos deudas que son, yo creo que son deudas que son claves, creo yo. Hay un déficit en materia turística en Puerto Montt, pero no en la frase cliché de turismo, vocación de servicio, que se ha hablado mucho, tanto antes como en la campaña, sino a pequeñas cosas. Por ejemplo, en temas de orden, temas de limpieza de la ciudad, temas de basurero, temas de borde costero, temas de terminal de buses, temas de jóvenes, la falta de jóvenes o de personas al servicio del turismo en el centro de Puerto Montt, hablando inglés, ¿me entiendes? Pequeñas cosas que hacen que realmente, si queremos hacer algo... Que sea una ciudad amigable, que sea una ciudad limpia, que sea una ciudad interesante para quien venga de afuera. Y yo creo que hay un déficit evidente. Es obvio, nadie lo podría desconocer. Eso es un déficit. Ahora, es un déficit que es abordable, yo creo, para la nueva administración o para la segunda administración del alcalde Paredes, pero yo creo que él lo sabe. Pero sí. Y lo otro que me parece un déficit es que hay una falta en 4 años, efectivamente, de proyectos que a veces no dependen necesariamente del municipio, pero que hay un déficit que la gente igual lo endosa al municipio. Para mí el déficit fundamental hoy día en materia de conectividad. Avanzar todavía en materia de conectividad con Alerce, eso es una realidad. Y fundamentalmente empezar a marchar ya con algo más concreto lo que va a ser la famosa ruta metropolitana o la ampliación de la ruta hacia el aeropuerto, porque no podemos seguir colocando poblaciones, porque todo el sector de Flecha Cardonal, toda la extensión de las soluciones habitacionales y sociales de parte del Ministerio de Vivienda se van a dar fundamentalmente en ese eje, y tú lo sabes muy bien. Entonces, podemos producir en el corto plazo, yo lo he dicho antes, pero podemos producir en el corto plazo que estamos colocando más infraestructura habitacional, pero con muy poca o escasa o nula infraestructura de vialidad, de caminos. Claro. Y eso produce que todo el sector de población Fresia, Sendero, Alto de Tepoal, Puerta Sur, etcétera, en algún momento, y hoy día ya, es mucho más caótico venir en ese camino hacia Puerto Montt que lo que era Alerce hasta hace 4 años. Eso es decir, o sea, que era muy parecido al tiempo que se demora la gente de Alerce en llegar a Puerto Montt. Absolutamente. ¿No? Y eso, Juan Osvaldo, que parece tan obvio, afecta todos los días la calidad de vida de miles de familias que viven en ese sector. Entonces, obviamente tenemos un problema de conectividad importante, y eso me parece que hay que verlo, coordinarlo desde el municipio,
porque obviamente son infraestructuras que vienen del gobierno central, o sea, recursos que vienen del gobierno central, pero no por eso el municipio puede mirar hacia el lado. Tenemos que colocar nuestra voz ahí importante en esa materia.